Bueno, Seba, partido complicado, lo ganan en el final, pero contanos sensaciones. Nuevas sensaciones, nuevos gustos, un placer pertenecer a este equipo, a este grupo de esfuerzo. La verdad que cada entrenamiento se demuestra que estamos para grandes cosas y nada. Hoy San Martín, partido difícil, clásico. Sabemos que siempre esta cancha es difícil y pudimos sacar un buen resultado. Bien, contanos cómo lo tomás en lo personal. Te había tocado estar en el banco hoy jugando y haciendo un gol clave. ¿Es importante estar siempre predispuesto? Siempre, siempre activo, siempre disponible para el equipo. Y por cuestiones laborales no puedo asistir al entrenamiento, pero de vez en cuando me hago una escapada para poder estar y siempre pertenecer a este equipo. Bueno, contanos por qué se les hizo tan difícil con dos más. ¿Se cerró bien San Martín atrás? Sí, la verdad que San Martín tenía los 9 jugadores que le quedaban adentro del área. La verdad que salimos a buscarlo, lo buscamos, pudimos conseguir el empate y bueno, gracias a un penal pudimos llevarnos la victoria de esta cancha difícil. Bien, la jugada del penal llega a lo último, la gente de San Martín se quejó porque decía que era al revés. ¿Vos la viste falta clara o la verdad o no que la no estaba viendo, pero se ve que va dividida, plancha a los dos, la verdad que le doy la derecha al árbitro y nada, a seguir festejando. Bien, ¿le sirve para continuar en lo más alto? Contanos si, bueno, cómo tiene que seguir este equipo para luchar hasta el final. No, con entrenamiento, con esfuerzo, vamos por todo. La verdad que es una palabra que nos lleva a grandes cosas y nada, a cumplir con esa palabra. Bueno, dale suerte y muchas felicitaciones. Gracias, saludos a mi familia.